Hola, Ángel. Muy bien, los voy mencionando. Abner José. Presente. Gracias. Abraham Roberto. Presente. Gracias. Alexia González. Presente. Muchas gracias. Alexis Eduardo. Presente. Alexis Soto. Ana Valeria. Presente. Carlos Cornejo. Carlos Damián. Carlos Fernando. Presente, profe. Gracias. Celia Fernanda. Presente. Crista Joana. Daniel Alejandro. Presente. Gracias. Diego Emiliano. Presente. Gracias. Presente. Gracias, Matt Age. Profe. Presente. Profe. Presente. Solo que no me deja activar el micrófono. Perdón. Ok, gracias, no se preocupe. Bien, ¿alguien más habló también? A mí tampoco pude prenderlo. Carlos también. Ok, gracias, Carlos. Ok. Ok, Fausto Antonio. Presente. Ok, gracias. Gael Iván. Presente. Gracias, Gael. González Bernal. Es el maestro, es el coordinador, ¿no? Bien, Ian Carlo. Presente. Gracias, Ilen Azaí. Ok, muchas gracias. Itzel Gómez. Presente. Ok, gracias, Itzel. Jesús Andrés. Presente. Ok, muchas gracias. Juan Manuel Campas. Presente. Gracias. Kevin Antonio Camarillo. Presente. Gracias, Lisbia Nicole. Presente. Gracias. Natalia Mesa. Presente. Ok, muchas gracias. Paola Verdugo. Presente. Ok, muchísimas gracias, Paola. Raúl André. Presente. Gracias, Raúl. Saúl Pérez. Gracias, Saúl. Stephanie Santos. Presente. Gracias, Stephanie. Valentina Gutiérrez. Presente. Muchas gracias. Vanessa Isabela. Presente. Gracias, Vanessa. William Cárdenas. Presente. Gracias, Cindy Valeria. Presente. Gracias. Muy bien. Carlos Cornejo, ¿sí llegó, Carlos? ¿Anda por aquí? Aquí estoy. Presente. Okay, gracias, Carlos. Muy bien, muchachos. Bueno, pues estamos todos presentes de forma puntual. La última clase, muchachos, estuvimos revisando y hablando respecto a lo que sería el proceso de colonialismo y pues la vida durante el virreinato. Definitivamente, pues resulta un periodo, muchachos, interesante por
identificar, reconocer y por supuesto comentar de cómo pues se llevó y se desarrolló la vida durante el virreinato, ¿no? Yo creo que muchos, cuando hemos tenido la oportunidad de visitar algunas ciudades pues de las más antiguas de México, como serían pues algunas, algunas ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, nos podemos dar cuenta, muchachos, pues de todas estas arquitecturas, ¿no? De origen virreinal que pues proceden o tienen pues una antigüedad de más de 400 años, 300 años, muchachos, empedrados en las calles, arquitectura barroca, etcétera, etcétera, pues de alguna forma nos da pie, ¿no?, a simplemente imaginar cómo pudo haber sido la vida en aquel momento, muchachos, cómo pues parte de estos mismos lugares y estos mismos territorios guardaban pues una gran cantidad de secretos políticos, conspiraciones, amoríos y demás, ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos, muchachos, que de alguna forma englobaron el periodo del virreinato y que de alguna forma también, muchachos, nos da pie a tener en cuenta, ¿no?, cómo este periodo, pues, como ya se los he comentado previamente en la clase, es todavía superior al tiempo que nosotros tenemos como nación independiente. Es decir, muchachos, podemos decir que el territorio, que México como tal tiene 200 años de existencia como país independiente, muchachos, mientras que la Nueva España tuvo una duración de 300 años. Entonces, esto nos da a imaginar la magnitud, ¿no?, de la importancia del virreinato en cuanto a la cultura, en cuanto al origen de una raza, en cuanto a la migración, respecto a la misma idiosincrasia mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos, muchachos, como les he comentado, nos terminan dando pie y nos terminan dando luz para entender pues, cuál fue la complejidad de este proceso y de este tiempo. Okay. Bien, muchachos, mencionábamos ahí algunos factores, como serían los factores económicos, políticos, sociales, que determinaron el periodo de la época virreinal. Muchachos, hablábamos también, pues, en un último momento de este periodo que se conoció como las reformas borbónicas, ¿no? Que les decía, es cuando llega la Casa de los Borbones a ocupar, pues, vamos a decir así, el gobierno de los pueblos, de España como tal y por supuesto de los pueblos conquistados. ¿Qué consiguió esto, muchachos, o qué logró esto? Pues simplemente logró el hecho de que se empezara a gobernar y se empezara a reformar pues una serie, se empezaron a gestar una serie de cambios, ¿no?, en el ámbito político, se creó un ejército, se quitó poder al mismo virrey, se le brindó más poder a los gobernadores de las diversas intendencias, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cambios, muchachos, poco a poco empezaron a incomodar. De por sí, muchachos, ya la vida social del territorio de la Nueva España se veía involucrada por una serie de complejidades, de disgustos y demás, pues definitivamente, muchachos, el hecho de llegar a un periodo o de llegar a un momento muy claro ahí en el que les decía, pues se encontraban estas culturas donde se hacía menos a ciertas personas, donde se perdía el reconocimiento o el buen trato a otras, pues definitivamente daba pie, muchachos, a este tipo de complejidades, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos, en este momento? En este momento se les va a compartir en la parte donde anteriormente se aparecían tus tareas. Actualmente va a aparecer lo que sería la evaluación diagnóstica del bloque número 6. ¿Okay? Vamos a realizar esta evaluación diagnóstica, muchachos, que consta de 10 preguntas. Les repito, en la parte de tareas, en la parte donde se llama ahorita trabajos, ¿no?, donde hacíamos las tareas. Anteriormente está una actividad llamada evaluación final, bloque 6. ¿Okay? Entonces, esta es un quiz, es un formulario que consta de 10 preguntas. ¿Okay? Tenemos que responderlas, muchachos, de forma correcta. ¿Para qué? Para tener considerado, muchachos, que nuestras respuestas, según las que tengamos correctamente bien contestadas,
nos van a brindar un punto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros contestamos las 10 preguntas bien, vamos a tener el ejercicio con 10. Si respondemos 10, 9, vamos a tener el ejercicio con 9. Entonces, hay que tener cuidado aquí con esto. Entonces, hay que tomar nuestro tiempo. Vamos a tener, muchachos, de aquí a las 11:25 para poder concluir nuestra actividad. No es la única actividad que vamos a realizar durante el día, muchachos. Tenemos programado algunos otros elementos, entonces vamos a estar trabajando de aquí desde las 11:12 hasta las 11:25 para poder concluir esta actividad, ¿sale? Entonces, para que en este momento, por favor, nos pongamos a trabajar, muchachos, y por supuesto vayamos desarrollando nuestra actividad.
Profe, ¿qué hora cierra el formulario? El formulario va a estar abierto durante toda la hora, Emiliano. Nomás que de preferencia hay que concluir antes de la 11:25 para proceder con la siguiente actividad, por favor. Ok, pero no se cierra hasta después. No, antes no se cierra. Hasta las 12. Ajá, hasta las 12 se cerraría. Ok, está bien. Gracias. No, nada, Emiliano. Profe, en una pregunta que dice mezcla de jirabo mulato, ¿eso era lo de la mezcla de personas de diferentes culturas, digo, razas? Sí, sí, correcto. Ok, ok.
Muy bien, muchachos. Agradezco a las personas que ya entregaron su actividad, la cual está programada para realizarse en estos momentos. Bien, como ya procedieron a estarla realizando y demás, vamos a dar un vistazo a esta actividad que acaban de entregar. Vamos a revisar de forma conjunta las respuestas, para que sepamos pues cuáles eran las respuestas adecuadas y correctas, ¿no? Bien, denme un segundito aquí, se cerró un poquito. Profe, le piqué al botón para ya enviarlo, pero como que está tardando mucho, pero ya prácticamente sí lo terminé. Ok, gracias, Emilia, no se preocupe, igual ahorita me llega. Pues sí. Sí, por si le llega un poquito tarde es por eso, pero porque se está tardando, pero ya lo terminé. Ok, no se preocupe, Milena, no hay problema. Bueno, entonces vamos a estar revisando, muchachos, las respuestas que estuvimos colocando, pues cada uno de nosotros, ahí para que sirva de forma de retroalimentación. Probablemente alguna de estas preguntas nos aparezca en el examen. Vamos a estar conscientes de lo siguiente, ¿no? Dice la primera pregunta: ¿cómo se nombró al Imperio Mexica cuando estuvo en manos españolas? Las opciones serían Nueva York, Nueva Delhi, Nueva España o Terranova. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces, ¿cómo se nombró al Imperio Mexica cuando estuvo en manos españolas? Nueva España. Nueva España. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Este sería el nombre que obtuvo territorio virreinal durante la presencia española. Muy bien. Segunda pregunta dice: ¿cuál de los siguientes eventos no sucedió durante la colonización española? El cambio de lenguaje, se modificó la traza de ciudades, se inició un proceso de mestizaje o los indios fueron respetados y asignados en puestos de poder. Los indios fueron respetados. Ok, la última, sí, los indios fueron respetados, muchachos. Bien sabemos que, pues, realmente los indios, bueno, el periodo virreinal no se caracteriza por el hecho de que los nativos hubieran tenido alguna especie de respeto y, por supuesto, muchachos, mucho menos el hecho de que pudieran haber accedido a contar con puestos de poder, ¿no? Que se le hayan asignado o se le han generado. Entonces, tomando en cuenta esto, muchachos, definitivamente no fue el caso. Entonces, para que lo consideremos y lo sepamos, ¿ok? Muy bien, la siguiente pregunta, la tercera pregunta, la número 3, nos dice: ¿cuál de las siguientes no fue una división política usada en la Nueva España? Tenemos las siguientes opciones: la Capitanía General, la provincia, la intendencia y al virrey. ¿Cuál sería la división política que no se utilizó durante la Nueva España? Intendencia. Capitanía General. No, sería el virrey, muchachos. El virrey era una persona, no era una división política. ¿Ok? Era una persona. Entonces, la Capitanía General, muchachos, si se delegó, estaba ubicada en la Ciudad de México. La provincia y la intendencia, acuérdense que las provincias era cuando hablábamos de este proceso o este momento, muchachos, de la historia donde de alguna manera estaba lo que era Nueva Vizcaya, Nueva Navarra, la Vieja California, la Nueva California, etcétera, etcétera. Y cuando hablábamos de las intendencias, cuando se estableció Valladolid, Puebla, la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el virrey, muchachos, pues sería, sí, una persona que estuvo presente y vigente durante el Renacimiento, pero como tal, muchachos, pues no tuvo un ejercicio, no era una división política, ¿no?, del territorio mexicano. Bien, bueno, la siguiente pregunta dice: el sistema por el cual la corona española concedía a un súbdito español como pago por sus servicios de conquista y colonización se llamaba... Encomienda, muy bien. ¿Sí? Encomienda. Correcto, ¿no? Sería la encomienda. ¿Y cómo se llamaba la persona, muchachos, que administraba la encomienda? ¿Alguien recuerda? Encomendero. El encomendador. Encomendero. Okay. Muy bien, muchachos. Sería el encomendero, ¿no, muchachos? La persona que estaba al frente de la encomienda. ¿Y cuál era la función de la encomienda? ¿Alguien me puede recordar un poquito, muchachos, de qué se tenía que hacer por parte de los encomenderos? Pagar.
parte de la corona para los conquistadores. Bien. Sí, hay que recordar, muchachos, aquí se tendría que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Se tenía que primero pagar, bueno, no, la corona pagaba a los encomenderos con los muchachos para que pudieran cuidarlos, protegerlos y, por supuesto, cobrar. Pero hay que recordar, muchachos, que en este caso, por ejemplo, los encomenderos tenían la función de cuidar, de catequizar y de evangelizar a los, y castellanizar también, perdón, a los mismos nativos. ¿Ok? Bien, vamos con el número 5. Dice, ¿qué actividad económica de mayor es de mayor interés para los españoles en la Nueva España? La minería. ¿Minería? Sí, correcto, sería la minería. Muchos, hay que recordar que si algo movía a los españoles y si algo les encantaba, era la cuestión del oro, ¿no? Muchachos, esto realmente motivaba. No, me confundí bien feo en esa porque estaban interesados en las cuatro, pero... Ajá. Ah, sí. Según yo, estaban interés. Más interesados por la minería. Exacto, sí, ahí nos menciona ahí de mayor interés. Las cuatro fueron parte de las actividades económicas que se desarrollaron en la Nueva España: la ganadería, la minería, la agricultura y el comercio. Pero, como bien les comentaba, muchachos, solamente la minería podríamos decir que era la más destacada, ¿no? Acuérdense que incluso hasta llegaron a formar una especie de universidades donde se enseñaba, ¿no? Lo relacionado con los metales, ¿no? Y demás. Bien. Siguiente dice, se denomina a las diversas combinaciones entre principales grupos de la población, lo que sería lo siguiente, ¿no? Sistema de castas, trapiche, los criollos y mestizaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la combinación, muchachos? ¿O cómo se denominaba la combinación de los principales grupos de la población que existía en el territorio de la Nueva España en aquel tiempo? Sistemas de castas, ¿qué no? El sistema de castas, ¿no? Muy bien. El sistema de castas, muchachos, o la clase de castas, como se le llama. Esa sería la forma, muchachos, en la que nosotros podríamos distinguir y señalar que se ordenaba la sociedad, ¿no? Muchachos, les recuerdo que según la casta a la que pertenecía, según el grupo al que pertenecía, pues la persona, podríamos decir nosotros, muchachos, era, ¿cómo se dice? Era... Profe. Juzgado y demás. Dígame. En ese ocupo que me explique algo, porque yo... O sea, según yo, el mestizaje era como literal que la gente se volviera loca y se anduviera cruzando con quien sea. Pero ajá, ya cuando los denominaron de cierta forma, o sea, cuando ya les dieron un nombre, eso es el sistema de castas, ¿no? Ajá, sí. Ah, entonces, es que bueno, en la de esta decía nada más como la acción, pero no decía como ya cuando lo nombraban, ¿sabe? Entonces eso sí me confundió. Ok, sí, no, el mestizaje, forma general, pues es cuando se cruza, podríamos decir así, se cruza pues una sociedad con otra, ¿no? Una raza con otra, ¿no? En este caso, precisamente viene de estos términos, de estos tiempos, ¿no? Lo que sería el término de mestizaje. Sin embargo, la forma en que estaban ordenados era, pues, el hecho de estaba basado en lo que se conoce como el sistema de castas, ¿no? Y esto era lo que lo caracterizaba como tal. Bien, la siguiente pregunta, muchachos, dice, ¿la mezcla de jíbaro y mulato es tornatrás, albarazado, coyote o zambo? Albarazado. Albarazado, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, No, no pasa nada, Itzel, no se preocupen. Obviamente lo que les decía era que iban a tener la calificación que sacaran. Sin embargo, no se preocupen. Vamos a contabilizar la actividad porque la estamos revisando aquí todos juntos. Lo único que quería pues es que no le hicieran ahí a lo loco, ¿no? Como que poniendo... ¿Pero esto cuenta como calificación esto? Sí, cuenta como calificación, pero van a tener el ejercicio según que lo realizaron nomás, ¿no? No se preocupen. Siempre y cuando lo hayan hecho a conciencia y bien, pues... bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿mestizo es la combinación de español, morisco, coyote, indio africano o español e indio? ¿El mestizo de quién era descendiente, muchachos? Español e indio. Español e indio, exactamente, muchachos. Muy bien. ¿Quién fue el primer mestizo? ¿Alguien me recuerda, muchachos? ¿Quién fue el primer mestizo que se identifica? A ver si es cierto.
A ver, ¿quién recuerda quién fue el primer mestizo, muchachos? ¿Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero, muy bien. Ok, muy bien, excelente. ¿Quién era Gonzalo Guerrero, Emiliano? ¿Te recuerdas? Era un marino, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que sí, era un marino. Era un náufrago, ¿no? Que había naufragado y que fue tomado prisionero por los mismos mayas, ¿no? En cierto momento, que y terminó adoptando lo que sería la misma cultura maya, ¿no? Para sí, incluso llegó a luchar en contra de los mismos conquistadores y los españoles y demás. Bien, muy bien, gracias, Emiliano. Continuamos con la pregunta número 9. Dice, el autor de la comedia, La Verdad Sospechosa, es Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, José Joaquín Fernández de Lizardi o Francisco Javier Clavijero. Juan Ruiz de Alarcón, correcto, muchachos, muy bien. Este sería la persona que se establece como el autor de La Verdad Sospechosa. Y por último, muchachos, tenemos la pregunta. La combinación de albarazado y mulato es un chino, lobo, arnizo o barcino. Barcino, muy bien. Muy bien, muchachos, pues como les comentaba, lo que quería aquí era encaminarlos a que pudieran utilizar pues su recuerdo, ¿no? De lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, reforzar un poquito ahí la información que estuvimos manejando previamente. Entonces, definitivamente, pues nos ayudó, ¿no? A recordar un poquito lo que vimos. No les podría decir que todas, pero sí probablemente algunas de estas preguntas, muchachos, terminen apareciendo en su examen. No es para que, viene literal esa pregunta, como no es una guía ni mucho menos, simplemente es como un detalle, ¿no? Decirles que probablemente pues este tipo de preguntas se vayan a presentar porque son los temas que estuvimos manejando, ¿ok? Muy bien, muchachos, ya nos queda solamente una actividad por realizar, ¿ok? El día de hoy, muchachos, les voy a pedir que acudamos a nuestro blog de notas, ¿ok? En nuestro blog de notas, en la parte donde están las actividades del tercer parcial, ¿ok? Tenemos lo que sería la evaluación diagnóstica del bloque 7, ¿ok? Acabamos de concluir el bloque 6 con esta evaluación diagnóstica y estamos por iniciar las actividades del bloque 7, ¿ok? Entonces, tenemos una evaluación diagnóstica la cual consta con 4 preguntas, muchachos, ¿ok? La cual consta de 4 preguntas. Entonces, las vamos a estar respondiendo, muchachos, por favor. Y les voy a pedir también, muchachos, que si llegan a concluir, si no en el espacio de la tarde, revisen el video que les voy a compartir. Se les está compartiendo aquí a través del chat el video que corresponde a la mini biografía de Miguel Hidalgo y Costilla. Incluso si ve primero la mini biografía y después responde las preguntas, puede ser de utilidad para usted, porque se mencionan pues algunas características y sucesos que nos encaminan a entender el proceso de independencia. ¿Okay? Nuestro siguiente tema, muchachos, es la independencia de México, la cual vamos a distinguir reconociendo sus causas internas, reconociendo sus causas externas y cuáles son las 4 etapas que la conforman. ¿Okay? Muy bien, entonces procedemos, por favor, a nuestro blog de notas, donde tenemos actividades de tercer parcial. Ahí tendríamos nosotros la información que estaríamos requiriendo en este momento. ¿Sale? Entonces hay que proceder a realizar. La actividad ahorita son 4 minutos, son 10 minutos, son 4 preguntas que tenemos solamente, entonces sea suficiente tiempo para entregarla antes de las 12, por favor. Está bien. ¿Dónde estaba? No entendí muy bien. Estaría en blog de notas, actividades de tercer parcial, Juan. Sí, blog de actividad de tercer parcial. Actividades de tercer parcial y se llama evaluación diagnóstica bloque 7. Creo que como es un examen diagnóstico, no nos afecta en sí, ¿verdad? No, pues hay que responder correctamente, lo más correcto que podamos. Cuenta como un trabajo, sí. No se les va a restar calificación por tener alguna respuesta mal, ¿no? Pero hay que responder lo más correcto que podamos. Ok, está bien. Gracias. Gracias a usted.
Profe, a mí no me aparece el bloc de notas, no sé por qué, en mi celular. Pues hay que tratar de cambiarse a computadora, Carlos, en este caso. A ver si le aparece en Teams, por favor. Profe. Dígame. Ah, en las causas me aparecen muchas. Me aparecen como sociales, secundarias. Ah, sí, puede enumerarlas. En cual me enfoco. Que usted considere más importantes o más, ¿cómo se puede decir? Más, o sea, que tuvieron más que ver, ¿no? Por decirlo así. Entonces, selecciona las que usted guste. No, no es necesario que ponga como el mínimo de causas o más. Ay, gracias. No hay nada. Profe, si ya terminamos, nos podemos retirar. Ya terminó las preguntas, ya vi el video. Tendría que empezar a ver el video. Acuérdense que era una parte de las instrucciones. Sí, se alcanza el tiempo a verlo. Ah, se me olvidó ver el video, no, perdón. No se preocupe. Profe, habías dicho que en las causas podíamos enumerarlas. Sí, puede enumerar las que usted considere, digamos así, más significativas o más importantes. No importa que no sean todas o que sean solamente unas cuantas.
Ya, profe, ¿qué pasa? Buen día. Gracias, William. ¿Ya vio el video también? Sí. No, ok. Muy bien, gracias. Yo igual, profe, gracias. Que tenga lindo día. Igualmente, cuídese. Que tenga lindo, lindo día, profe. Gracias. Dale, cuídese, Abraham, igualmente. Nos vemos. Profe, con el video nada más lo tenemos que ver. Sería solamente verlo porque la información la vamos a estar utilizando en las próximas clases, Emiliano. Pero no, no tendría nada como ejercicio ni nada, nomás sería verlo, por favor. Ok, está bien. Gracias. Dale, cuídese. Gracias, profe. Gracias a usted, cuídese. Bye bye, profe. Bye bye, nos vemos, Carlos, cuídese. Bye, maestro. Bye bye, nos vemos. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Cuídese, Itzel. Profe, para los personajes que identificábamos, nada más era mencionarlos, ¿no? No era decir nada más. Sí, solamente es mencionar su nombre. No es necesario que pongan cuál fue su aportación, ni mucho menos. Solamente con que mencione el nombre es suficiente. Ok, está bien. Gracias. No, nada. Listo, profe. Que tenga buen día. Gracias, Juan. Que viese. Bien, muchachos, pues los dejo. Les deseo muy buen día. Que tengan bonita tarde. Y pues síganse cuidando mucho. Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.